Hola, un, dos. Universo Mundial from Canarias, MVP de la Copa de la Reina, y vamos a hablar, ¿no?, de cositas, que tengo muchas ganas de hablar con Leti. Así que, con todos ustedes, super MVP de la vida y del deporte, Leticia Romero. Hola. ¿Qué tal, Leti? Bueno, tengo que darte las gracias porque sé que entrenas y has hecho un hueco, así que un millón de, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Antes de nada. Muy bien, la verdad, muy bien. Muy bien. Dejar. ¿Tranquila como siempre? Sí, sí. No, no estoy muy estresada tampoco. Ah, ya, ¿me podrías dar la fórmula de no estresar? Porque mira, he llegado aquí ya estresada a la conversación contigo. Yo creo que la fórmula es llevarlo por dentro, más ¿sí, bien? ¿No? Porque estresarte te vas a estresar igual, pero por lo menos que no se te note. Bueno, pues a mí se me notaba, he cambiado, ya con los años estoy un poquito mejor, pero madre mía, yo cuando veo personalidades como la tuya, que sois tranquilas, que encima sois buenísimas, digo, no me podía haber pasado a mí eso en la vida. Digo, que no podía dormir, granos por toda la cara, un infierno lo del estrés, pero bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el MVP? ¿Cómo lo has recibido? Pues muy bien, la verdad. Nada, muy bien, porque yo creo que además el equipo en la Copa pues respondió súper bien y creo que estábamos preparadas, creo que hicimos un buen campeonato y a mí se me dio bien, la verdad, así que no puedo pedir más. Estás jugando muy bien, eso, con eso de no estresarte, agachita callando, como decía mi abuelo, estás haciendo un temporadón. Claro, lo bueno es... al final es que cuando van entrando pues tú vas siguiendo y ya está, es con el, vas con el flow, ¿sabes? Cuando va mal, pues mira lo que hay. La Copa de la Reina además era una competición que se usaba, no lo habíais ganado todavía con Valencia Basket, un equipo que está siempre hecho para intentar ganar todos los títulos posibles. Habéis ganado la Eurocup, si no me equivoco, la Liga, la Supercopa, teníais la Copa de la Reina y la Euroliga, que, o sea, que ya os falta uno, ¿no? Falta la más complicada también. Bueno, ganasteis a Movistar, ¿fue? Estudiantes. Estudiantes, Zaragoza, que había sido... Zaragoza, ¿no? En Copa. Oh, en Copa, ¿cómo fue? ¿Quién ganasteis en semis? No me acuerdo. Pues, no. Ah, perdón, Zaragoza. Sí, ¿no? Ah, digo yo, Polín. Y luego la final. Cuéntame un poquito cómo planteaste este torneo, porque yo he estado también en equipos como Valencia y siempre hay presión. Sí, la verdad es que
A ver, está la presión de ganar, bueno, de por lo menos llegar a las finales y competir, porque al final las finales, pues a veces se van para un lado, a veces para otro, pero es el hecho de llegar siempre a todo lo que podamos, competir todo e intentar estar ahí. Y sí que es verdad que llevábamos, por no jugar Euroliga, llevábamos unas semanas que solo jugábamos un partido. Y eso nos daba pues mucho respiro que el año anterior no habíamos tenido. Y se notaba. Yo creo que a eso se notó bastante. Y luego que íbamos con muchas ganas porque, bueno, era un título que aún nos faltaba por ganar, que teníamos la espinilla del año anterior y yo creo que salimos súper concentradas a darlo todo. ¿Desde qué año estás tú en Valencia? Desde ya unos cuantos, ¿no? Lo que pasa es Sí. que te lesionaste el primer año, ¿no? Este es mi quinto ya. Quinto. O sea, que eres de las más veteranas del grupo que estás. Eres la capitana. Es que no tengo un poco de jaleo en No, eso. bueno, la capitana es Kral. Era que fichó antes que tú. No, fichamos a la vez. A la vez. A ver, lo que pasa es que luego tú te lesionaste. ¿Y cómo estás viendo la...? Porque vamos, desde fuera, el Valencia Basket parece un caramelito para cualquier jugadora. Lo es, lo es. Porque es un poco como, tú has estado también en la WNBA, es un poco como allí, ¿no? Que la infraestructura es la misma. Sí, además. Explica un poco para la gente que no lo sepa. Por fin. Pues a nivel de infraestructura. Sí, ¿cómo es? O sea, o sea, que la verdad, porque yo cuando voy a narrar allí partidos, a narrar, a comentar, perdón, me encanta porque en el videomarcador hay mogollón de publicidad y estáis todo el rato vosotras con los chicos, me parece una pasada. A ver, yo creo que lo que ha hecho genial el Valencia Basket es que a nivel de todo somos iguales a los chicos, quitando, bueno, cosas, salarios y tal, pero tener a un club que masculino siempre ha tenido mucha historia y que ahora tiene una sección femenina y los trata igual, porque en publicidad, las redes sociales, en el propio partido, todo el espectáculo que conlleva el partido, que eso dices que se parece a pues cuando juegas en la NBA, es totalmente igual. De hecho, es que todo es igual, la infraestructura es la misma tanto para nosotros como para ellos. Ahora se está haciendo el nuevo pabellón, que va a ser Espectacular. espectacular. Creo que se termina a finales de año. Y luego tenemos la alquería para entrenar también, que hay como, creo que son 12 pistas, 13 con la principal, con salas de fisio, salas de vídeo, gimnasio que está súper bien, pistas exteriores para jugar 3x3. Vamos, que lo tiene todo. La típica infraestructura que parece de Estados Unidos. Y yo creo que eso, cuando llegas aquí, al principio, a mí me impactó. Yo dije, madre mía. Claro, que no estamos acostumbrados. Bueno, tú estás acostumbrada porque habías estado en Estados Unidos, que se ve más, pero sí que es cierto que a nivel de Europa no hay nada parecido. O sea, cero patatero. Eso, perdón. Así que Oye, antes de venir, yo cuando te fuiste a la NCAA femenina, bueno, yo intento seguir todo el baloncesto que puedo. La gente se piensa que a lo mejor solo es el masculino, pero no, yo intento ver todo. Todo lo que puedo y estoy todo el día pegado a la tele, a partidos. Te cambiaste de universidad, pero cuando tú estabas allí no había, o sea, te dejaron un año sin jugar. Ha cambiado las normas, ¿verdad? Creo que fue. Para cambiarte de universidad. Ahora ya entras en el portal transfer este. Eso a ti no te pasó y no te dejaban irte. Tú tuviste problemas. Yo tuve muchos problemas. Todos los problemas que se puede tener los tuve yo. A mí al principio no me dejaban irme, de verdad. Decían que había, bueno, yo realmente no tenía ni idea de por qué no me dejaban irme, ¿vale? A mí me dijeron cuando llegué a. Cuando fui a Compliance, que es el sitio que ¿Eh? tenías que a pedir el cambio, me dijeron, sí, tú traes una lista de universidades a las que potenciales, a las que te gustaría, tal. Y yo en ese momento no sabía, porque hasta que no entras en el portal o sea, hasta que no te dan la carta de rescisión, no te pueden contactar ninguna universidad. Entonces yo dije, yo le voy a llevar todas las universidades de División 1. Y ya está. Entonces yo fui con la lista de todas las universidades de División 1
Y me dijeron, literal, con esas palabras, ¿ves todas las universidades que hay en esta lista? Pues son todas las que no puedes ir. ¿Y eso, y por qué te dijeron eso? Porque al principio yo no entendía por qué. Directamente no me dejaban, no me dejaban, y luego lo vi porque salió en la prensa de allí, de la ciudad, que ellos pensaban que había tampering, que era como que, porque habían echado a los entrenadores que estaban, o sea, los habían echado antes de que yo dijese que me quería ir. Entonces, ellos pensaban que los entrenadores me habían persuadido Ajá. para irme con ellos a la universidad que ellos fuesen, Hay muchas normas. que no era caso porque además la entrenadora no iba a seguir, la primera y la segunda se iba a ir a un División 2, ¿sabes? Y yo no iba a ir con ella. Pero ellos lo pensaban así y no me dejaban. E incluso tuve que, o sea, conseguirme un abogado y todo, porque fue súper difícil. Yo, vamos, me quedo loca con las normas, ¿eh? No sé si ahora con el boom este que está habiendo de la NCAA femenina, estoy flipando, ¿está siguiendo los partidos y todo lo que...? La verdad que no estaba siguiendo mucho, pero bueno, ahora que es la Final Four, pues me he metido un poco a ver. Sí que no he visto los partidos, pero bueno, he visto que Caitlin Clark ha hecho 40 y pico No, puntos. lo vi en directo. Me ¿Lo quedé a viste? verlo. Ah, Yo, la increíble. verdad, me flipa. No sé cómo lo hace, pero. No, yo, ¿sabes lo que me quedé alucinada? O sea, de verdad, ¿eh? El partido fue espectacular. Sí que es verdad, no sé si te pasó a ti cuando fuiste a Estados Unidos, pero yo cuando fui a Estados Unidos a mí me costó mucho a la velocidad que se juega. O sea, otra velocidad. No sé si. Y lo rápido que son de mano, o sea, el nivel de intensidad. Me quedé. Ah, hacía mucho tiempo que no veía un partido así. Lo de la Caitlin Clark, esta es increíble. No he visto una cosa. Luego vi un poquito del de UConn USC. Y está lo de la UU esta. Y también estuvo muy bien. Pero en lo de ese partido fue. Me quedé flipada. ¿Cómo ves que en Estados Unidos, o sea, que está teniendo más audiencia? ¿O por qué crees que está teniendo más audiencia el baloncesto femenino que el masculino? Y. Sí que es verdad, tú ya sabes lo importante que es ahí en lo de Mad Madness este, ha tenido, creo que el partido ese, 12, casi 13 millones de visiones, o sea, que hasta lo vieron 13 millones de espectadores, es que es una pasada, ¿eh? 13 millones, o sea, ¿cómo ves este fenómeno? Porque a mí me parece algo rarísimo, o sea, no. Hombre, yo creo que primero que nada es una gran noticia, ¿no? Que ya haya partidos femeninos que tengan esa audiencia. ¿Por qué es? A ver, yo creo que también hay una parte, sobre todo en estos equipos, con estas jugadoras, de show, de espectáculo, ¿no? A la gente le gusta mucho, sobre todo en Estados Unidos, pues el espectáculo que dieron el año pasado. Va más allá del propio juego en sí, que yo creo que el juego que dan es maravilloso. Además hay jugadoras que están, pues, que la gente quiere ir Sí, a sí, sí. verlas, como Paige Bueckers o Caitlin Clark. Y a mí me parece que pues la gente ya se está enganchando de esa forma, por el espectáculo que dan, por la persona, porque conocen a la persona. Yo creo que además, bueno, estas chicas les pagan ya millones en Bueno, publicidad. 3 millones ha ganado este año. Está Caitlin Clark. Increíble. Y pues yo creo que la gente pues se acostumbra a verlas también en la tele, las conoce un poco más y se sienten pues supongo que más identificados para ir a verlas. Y yo creo que todo es exposición. Yo creo que cuanto más expones una cosa, más la gente va a querer ir a verlo. Y en ese sentido yo creo que lo están haciendo muy bien. Me quedé loca. A ver, hay preguntitas, ¿eh? Te voy a hacer Venga. preguntas. O sea, cuando estoy mirando a otros sitios es que estoy mirando cosas que me preguntan. A ver. Anika Gil me pregunta, nos pregunta si os veis ganando este año la liga otra vez. Hombre, por verme, no, o sea, me veo ganando con el equipo la liga. Yo creo que sí que se puede y por eso estamos aquí preparándolo para intentar llevarlo.
A ver, aquí Pere705 me pregunta a mí que ahora que la grandiosa Laia Palau dejó la selección, ¿crees Amaya que Leticia debería abordar junto a Silvia y Cristina la dirección de la selección? A ver, a mí yo me encantas, pero eso es cosa del seleccionador, yo ahí no puedo decir, pero vamos, la chiquilla méritos está haciendo. Y luego, ¿qué le recomiendo? También te pregunto a ti, a Raquel. En su periodo de baja, ya que, pues bueno, que hemos estado lesionadas, yo he tenido también lesiones, pero vamos, yo creo que debes de responder tú porque a ti te pasó lo mismo en el mismo club. Sí, pues mucha paciencia, yo creo, y ir paso a paso, no querer adelantarse a los procesos porque es un proceso largo, que además hay cosas que tienen que tener un tiempo y no las puedes adelantar, y yo creo que eso es lo más frustrante de todo. Y yo creo que con la mentalidad que tiene Raquel, su actitud, pues lo va a llevar bastante bien para la lesión que es. A ver, las lesiones siempre son duras, pero vamos, yo creo, es que es amorosa, ¿no? Yo la conozco poco, pero es que se ve además que todo el mundo la quiere. Es una chica excepcional. Y siempre Es maravilloso. como que hace equipo, ¿no? Que da buena energía. Sí, totalmente. Es de las que cuando el equipo está muerto en la pista o está deprimido, pues ella es la primera que, ¿sabes? Tira de la gente para arriba, fuera de la pista es un amor, siempre está riéndose, o sea, literalmente siempre está riéndose. No he visto chica que te quiera más. ¿Sabes lo que me hace gracia a mí de Raquel? En los vídeos estos que exponen en Valencia, que me parto, porque muchos de los vídeos son en el aeropuerto, súper pronto, que tenéis todas unos jepetos de dormidas y Raquel va con las gafas, que es que parece que no se le ven los ojos. Y siempre ahí haciendo caritas digo, mírala, es que da buen rollo. Da buen rollo. Es un meme andante también. Sí. se le olvidan las cosas, porque es la típica que parece que. Parece, ¿eh? Y luego igual no. ¿Qué va? ¿No? Eso soy yo, no ella. Oye, mira, me pregunta FD71, dice Silvia, Ubiña, Mariona, Peña, Ayuso y Gravida, Béndez, Flores, ¿habéis coincidido grandes bases esta temporada en España? Que la verdad que está al nivel. Sí. Ojito, ¿eh? Está, a ver, siempre hemos tenido buenas bases, pero es que cada vez salen más. No, o sea, no, está en un nivel tremendo. Luego, Ana Caguil 12 me pregunta cómo es jugar con Igu. Lo pronuncio mal, ¿eh? Igupova. Igupova. De Ya, jugar con oh. ella. ¿Cómo? Y Agupova, sí, ya. Bueno, eso, que también decían mal mi apellido, perdóname. Sí, Y no. Agupova, que cómo es jugar con ella y si va a estar el año que viene. No sé si va a estar el año que viene, la verdad, ojalá que sí. Yo creo que te facilita mucho la vida en muchos aspectos, porque tienes un portento físico que está y que la verdad que es una bestia en pista jugando. Me recuerda mucho al juego de Estados Unidos, porque es que se te va por fuerza, por velocidad. Además, tira súper bien, es decir, no le puedes dar espacio. Y pasa bien, o sea, cuando se lesiona puede asistir muy bien y encuentra, bueno, tienes que estar preparada porque los cañonazos de pases que da, a veces, si no estás preparada, te puede romper la mano, pero yo creo que suma muchísimo al equipo y es un placer jugar con ella. Es que es una fuerza de la naturaleza, la tía, ¿eh? Y sí. Y gran personalidad también, ¿eh? Me ha sorprendido mucho. Me alegro. No, no, no he hablado nunca con ella ni eso. Pero vamos, que la tía es una máquina. ¿Quién crees tú de todos estos talentos que vienen, ¿no? Que hay muchos. O sea, ¿qué jugadora joven te. Porque, claro, hay una. Tenéis mucho talento en Valencia, que muchas de ellas están. ¿Tú con cuántos años debutaste? Yo creo que jugué contigo. Tú debutaste y jugabas contra Lisa y contra mí, ¿no? En el Ross. ¿Con cuántos Yo años? con 15 Vale, años. entonces, te voy a hacer una pregunta difícil, ¿eh? Vale. Difícil. No te, o sea, en Valencia estáis top jugadoras y luego Paterna, que es el vinculado. Es Paterna, el equipo, ¿no? Tiene un montón de talento. ¿Sabes? Buena Vida, Guafam, tiene ahí un montón de jugadoras. De todo este talento generacional que viene,
¿Quién te gusta? Bueno, también hay una base que va, no sé dónde va a jugar, que es Ilia, ¿no? Ilia se llama, o Yana. Yana. ¿Yana? Yana. ¿Yana o Yana? ¿Cómo se pronuncia? Creo que Yana. Yana. Vale. Creo, tampoco. ¿Quién de todos estos talentos y cómo ves que estén jugando en... ¿Crees que es necesario que estén jugando en Liga 2, o sea, Liga Challenge, para luego subir? ¿Cómo crees tú? Porque yo también, por ejemplo, debuté súper pronto. ¿Cómo crees que a nosotras nos sacaron a los Leones mucho más rápido? ¿Crees que eso es bueno? No, a ver, no creo que sea necesario jugar, por ejemplo, hacer lo que hace el Valencia, que es fichar a gente que juega con ficha de Paterna, que Sí. juega en cacha. Pero es que el caso es que Elena Buenavida, por ejemplo, juega más con nosotras Sí, sí, que sí, sí. es decir, ella siempre viene a todos los viajes, está en todos los partidos, en todos los entrenos. Prioridad es que esté con nosotras. Sí que es verdad que luego, pues para jugar más minutos, juega también con Paterna. Las que más te están son Buenavida y Agua, ¿no? Y Agua. Ahora Agua, yo creo que va a tener más protagonismo también con la lesión de Raquel y que se ha ido Marí, o sea, temporalmente, se ha ido Marí Gulich a Alemania. Y yo creo que tendrá más protagonismo. Desde mi punto de vista, es muy factible. O sea, también puedes ir a un equipo, a cualquier equipo en el que en Liga Femenina, yo creo que tienen talento para jugar en Liga Femenina bastantes minutos. Pues cualquier equipo, realmente. Agua y Elena, por ejemplo, para mí son dos jugadoras que podrían jugar en cualquier equipo de Liga Femenina y tener minutos. Eso es. A Raquel la cedieron, ¿no? Raquel A Raquel. estuvo un año en el País Vasco jugando. Sí, en Araski y Araski. luego Sí, bueno, yo por ejemplo, con Agua y con Buenavida, la verdad es que tienen minutos, pero las otras chicas yo a veces pienso, digo, yo igual, porque creo que también es labor de la jugadora, ¿eh? Yo igual intentaría que me cediesen un año. ¿Sabes? Porque muchas veces el talento deportivo va superando, quema etapas muy pronto. sí, yo también pienso que, a ver, lo principal en estas edades es jugar muchos minutos. O sea, jugar minutos, equivocarte, Claro. tener, ¿sabes? Hombre, que es duro. El partido este, no sé si estuvimos el que jugamos, que debutaste tú, ¿fue el primero o ya habías jugado más partidos, ¿no? No, mi primer partido fue contra, ¿cómo se llama? No me acuerdo ni del nombre del equipo. Era un equipo que no hasta ahora, bueno, que ahí lleva muchos años sin estar, pero no me acuerdo del nombre. Pero Pero bueno. ya tú ese año ya jugaste bastantes partidos. Sí, yo jugaba ya, porque bueno, no había, o sea, las bases éramos Yurena Díaz y yo. Oye, Yurena Díaz era buenísima, Sí, de hecho, jugaba más que yo. Los años que ella estuvo allí, jugaba más que yo. ¿eh? Es que siempre ha habido una cantera buenísima. Oye, Yo ahora, me el otro día, ¿cómo van? Están ahí súper igualadísimos. Está el descenso que flipas, ¿eh? La verdad que este año la liga está espectacular. Sí, la verdad A ver, que clasificación. creo que hay cuatro equipos ahí. Está, bueno, embutidos que ya Membibre, Canarias y Celta están con 9 y Barça con 10. Joder, ¿cuántas jornadas quedan? Cuatro, creo. Cuatro. Creo que quedan cuatro. Ganaron a Gran Canaria, ganaron esta jornada a Jairis, que estaba tremendo, y les ganaron. Y ahora, Jairis también se enfrenta en casa del Celta. El calendario muchas veces cuando Jairis también se está jugando en las posiciones en los playoffs, pero se está enfrentando a equipos que descienden, que es que te cambia, no tiene nada que ver. Sí. Se están jugando la vida. Bueno, y Tremendo. el partido de cuatro prórrogas.
Ese no, ese no lo vi, pero madre de Dios. Este año ha habido uno en la Euroliga y otro en femenino. ¿Tú cuántos, el partido con más prórrogas? ¿Cuántas? Dos, Dos. Yo tres. tres. Estábamos en Valencia contra Carme Lluveras, cuando se llamaba Universitari y Barça. Sí. Tres. Yo no terminé el partido. Y Muchas no. yo decía, por Dios que se acabe ya. O sea, es que es un tute psicológico tremendo, ¿eh? A Y ver, acabar. mira, Pérez 705 dice, el cadete de Gran Canarias 2010, Lanzarote con Leticia y Astú, era impresionante. ¿Quién más Sí, no. estaba? El cadete en 2010 en el de Gran Canaria, pues que tú conozcas probablemente nadie Nadie, más. solo vosotras. ¿No Sí. salieron nadie más? No. ¿No? Bueno, Yo llamáis creo el que no. peso. Oye, Astú está tremenda, ¿eh? Así. Miguel tiene un dilema ahí curiosote, ¿eh? Ha venido con mucha fuerza, sí. Yo me alegro mucho por ella, la verdad, porque tendrá ganas de ir a los juegos, Claro, me imagino. no. Pero Va a sí. estar el temita complicado. ¿Cuál crees de la liga que ha sido el equipo revelación este año? Para mí, el Heidis. Aires. Ahora, por la parte final, Yeah. cuando la ha cogido Ana. Sí, y cuando nos hemos enfrentado nosotras a ella, Yo que lo la verdad, vi, el partido. jugaron muy bien, ¿eh? A ver si. Hicieron A muy bien ver, para. sí que es cierto que a final de temporada, o sea, no voy a quitar mérito, pero muchas veces Sajairis necesitaba ganar sí o sí. Y cuando estás en equipos, porque a mí me ha pasado, también como vosotras, pues al final muchas veces piensas, te sale un equipo que muerde y dices, no, ahora empezamos y al final no. No puedes, pero sí que es verdad que el equipo tiene ahora muchísima intensidad. Yo te digo, el partido que jugamos contra ella, a mí me impresionó el juego que tenían, la verdad. Y no ganaron. Yo creo que Fue. lo más bonito este año de la Liga Femenina es que no hay una supremacía, ¿sabes?, de un equipo. O sea que hay equipos que si no sales concentrada te pueden ganar. Y yo creo que eso está siendo muy bonito. Ahora, por ejemplo, yo creo que Jairis, el gran cambio que da con Ana para mí es que muerden. Muerden. Y se nota muchísimo. Yo me alegro mucho por Ana. Le están saliendo muy, muy bien las cosas. ¿Cómo es entrenar con Rubén? Rubén también fue jugador, pero es que es como tú. Es la calma personificada. Digo, madre mía, me encanta Rubén, ¿eh? Me llevo muy bien con él. Digo, es que, digo, es que, digo, es que me encantaría ser así, pero no, yo soy. Soy de otra Sí, manera. la verdad que es diferente a muchos entrenadores que he tenido, ¿no? Porque yo, los entrenadores que he tenido en mi vida probablemente sean de los más intensos, por así decirlo. Y él es todo lo contrario. Él, yo creo que transmite desde la calma y desde el intentar también entender a la jugadora. Yo creo que hace un muy buen trabajo, pues, entendiéndonos en pista y fuera de la Bueno, pista. se nota que es el jugador, ¿no? Sí, se nota bastante que ha sido jugador porque sabe lo que sentimos también nosotras en todo momento. A mí me parece. Mira, Ignacio Zenosama te pregunta qué equipo ves más rocoso. Más rocoso. Partido más duro, ¿no? Nada más. A ver. A ver, para mí, igual en Zaragoza, porque siempre que nos, a ver, porque siempre que nos enfrentamos a ellas es La batalla, una ¿no? lucha constante, una guerra. Diría Zaragoza. Zaragoza. Anika Gil 12, 112 dice que cómo ves este año la vuelta de Astú Gran Canaria y los puntos que hace por partido. Hombre, me parece que tiene el talento, ¿no? Para hacerlo y que pues ha estado parada, pero se le nota que, vamos, no le ha afectado mucho porque sigue como una apisonadora. Que tiene un cuerpo privilegiado.
Eso se nota, eso se nota. La verdad que sí. A ver, Alberto Loroverde, viendo los resultados de cada partido, parece que la copa fue fácil. ¿Cómo lo vivisteis vosotras? Hombre, yo no diría que fue fácil, la verdad. Nosotras íbamos pensando que iba a ser muy, muy dura, pero sí que es verdad que luego en el partido, en los partidos nos encontrábamos, yo creo, yo personalmente, físicamente muy bien, y yo creo que debido a la preparación previa. Y creo que a lo mejor otros equipos, por ejemplo, en la final a lo mejor, pues no estaban tan frescos como nosotros. Y igual por eso es la diferencia de puntos. Pero bueno, yo en mi equipo lo que vi fue concentración, todo el mundo a una y todo el mundo teniendo claro que nos la queríamos llevar, básicamente. Se nota mucho. Bueno, te veo ahí con la camiseta de España, Sí. ¿eh? Bonita. ¿Cómo estás viendo estos últimos años y el futuro de la selección? Porque sí que es verdad que, bueno, como pasó a mí, siempre hay momentos generacionales, ¿no? ¿Cómo estás viendo a la selección senior? Yo creo Y que el momento, ¿eh? que está viviendo. En los últimos años ha pasado un proceso de transición, ¿no? De, bueno, veníamos de muchas medallas seguidas, de estar aquí, luego pasó el cambio de entrenador, cambio de muchas jugadoras, porque al final se tiene, eso es ley de vida, se tiene que ir renovando. Y yo creo que ahora estamos en un momento de unificar y de encontrar esa identidad de nuevo, ¿no? De qué queremos que la selección sea. Y poco a poco yo creo que se está consiguiendo, ¿no? Hacer un equipo fuerte. Yo creo que el gen español es el de competición, ¿no? De ir al máximo. Y creo que está saliendo poco a poco. Yo creo que también se necesita tiempo en una transición y de la noche a la mañana no. ¿Cómo No ves sé. el grupo que ha tocado España? Lo veo bastante. Bien, Sí. bien, bien. Cualquier grupo, a ver, cualquier grupo en unas olimpiadas es Tú complicado. sabes lo que yo pienso. Yo siempre he dicho que para mí el campeonato más difícil, el campeonato más fácil, dentro de que es muy difícil, es las Olimpiadas. ¿En Sí, serio? claro. Sí. ¿Por qué? Pues porque hay menos equipos. Y tiene que haber equipos de todos los continentes. En Europa se quedan equipos muy buenos fuera. En Ya. el Mundial, bueno, la realidad es que ha cambiado mucho el sistema de competición de cuando yo jugaba a cuando al vuestro. O sea, los Mundiales eran una auténtica locura. Eran 9 partidos en 11 días. Ya. No se pasaba del grupo a cuartos de final, como puede pasar. No sé si han cambiado pero creo que en el campeonato que tú vosotros sois plata, en el Mundial, vosotros pasasteis del grupo directamente a cuartos de final o. Creo que sí. El primero Claro, pasaba directo. antiguamente era un grupo, otro grupo, cuarto, semifinal y final. O sea, era bastante difícil. Y entonces, la realidad es que muchas veces en las Olimpiadas yo he jugado contra Nueva Zelanda. Ya. Cualquier equipo europeo Sí. es muchísimo mejor, pero como tiene que haber en todas las Olimpiadas, a mí me pasa esto. Sí que es cierto que ahora el sistema, por ejemplo, los países africanos que antes eran más débiles, ahora Han subido. ha subido muchísimo más. Pero yo siempre creo que, por ejemplo, el campeonato que puede pasar de todo es el europeo y en el mundial, y que las olimpiadas, por el sistema de competición, porque hay menos equipos, sí que es verdad que te encuentras a equipazos, pero que creo que no hay tanto nivel como en otros. A ver, mira, esta pregunta te va a encantar. ¿Quién era más duro, Begoña o Domingo? Yo creo que cada uno en su cosa eran bastante duros. Para mí, Begoña, Más duro. porque
Y bueno, yo tenía Begoña un poco más joven, ¿no? Cuando estaba más en las categorías inferiores, en los campeonatos de España, yo le tenía miedo de decir, vamos a ganar este partido porque yo no quiero saber lo que va a pasar después. A mí lo fichó Valencia y estuve con él. A mí me encantaba. Me encantaba porque el tío no puede ser más directo y yo soy así. Y es que me partía de risa porque, claro, yo hacía mucho tiro siempre, pero cuando llegó Mingo, muchísimo más. Y es que me partía de risa porque si no, cuando llegaba el balón en la esquina había que tirar sí o sí. No sé si te acuerdas. Y si Sí, lo sí. pasaba, si lo fallabas, decía. Es que me partía de risa porque decía, pero qué pesada eres, dice, mete el triple, mete la triple, es una pesada, mételo. Digo, oye, se puede fallar, ¿no? Decía, nos decía que éramos pesadas por no meter el triple. Y me encantaba entrenar con él, la verdad que había muchas jugadoras que le costaba, pero porque Mingo era todo competición. A Todo. mí. O sea, cada entrenamiento era, cada ejercicio, competir, competir, competir. Me acuerdo que antes de una Copa de la Reina en Mallorca, él hacía como 3 partidos seguidos. Claro, no había árbitros. No sé si con vosotras hacían lo mismo, que los partidos no había, no, no ponía árbitros. Partidos entrenando, dice. Entrenando. Bueno, entonces, como no ponía árbitros, tú imagínate en los Casares el nivel de jugadoras, como ahora vosotras, y los piques. Bueno, pues no sé si 2 días antes me echo del entrenamiento. Porque me enfadé con una falta y me echó desde la Copa de la Reina a tu casa. Yo estaba acojonada, digo, no voy a jugar un minuto. Y luego esa Copa de la Reina fui MVP. Pero que me encantaba porque era un tío tan muy parecido al carácter a lo mejor que tengo yo, ¿no? Muy pasional, muy boom, venga, a tu casa. No, no te quiero escuchar más. Además, yo decía así, que no te quiero aguantar más, que te vayas, que te vayas. Y me echó el tío. A mí me encantaba porque es que yo creo que él disfrutaba un montón en los entrenamientos. A Begoña no la he tenido, pero yo jugué contra ella, ¿eh? Begoña muy dura, ¿eh? Pero a mí los dos me parecen maravillosos. Yo creo que, por ejemplo, de sacar jugadoras, Sí, han sí, sí. sacado por su entrega. Es Sí, 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 que, sí, sí. o sea, el club es ellos y llueva, haga un mal día, las 24 horas del día están por y para el club. Y creo que eso Poca gente. nadie. Oye, mira, Pérez, que es súper fan tuya, Pérez 705, me dice un apunte a Maya. Dice, Leticia, 4 torneos, 4 medallas. Eso es con la selección. ¿Eh? Pues ¿Ha habido algún año que no hayáis cogido medalla de los que tú hayas ido? no, Oye, a ver si igual. sigue, a ver si sigue la racha, ¿no? A ver si sigue la racha, a ver si sigue la racha. Pues nada, te tengo que hacer las preguntas que me encantan a mí. Tu quinteto deportivo y tu quinteto nocturno. Que hay que salir para tener un poquito de vidilla y esas cosas. Hombre, claro. ¿No? No, no, Parte. no, y la gente se piensa, no, hombre, hay que desestresarse. Hay que desestresarse, toda la razón. Aunque a Alicia parece que no, pero hombre, a ella también se tiene estrés, aunque no lo parezca. Lo llevo A por ver, dentro. quinteto deportivo. Venga, vamos a hacer uno extranjero que pueden meter a españolas, ¿eh? Un extranjero que meta Sí, español. haz un quinteto, así que a ti te mole. Intento de todo, ¿no? Pues a ver, en pivots yo metería mejor a Emma Messemann, que creo que para mí 5 top. Luego Aya Wilson, me parece otra top, que si tienes a estas dos, pues por lo menos la pintura la tienes. Estás a gustito, ¿no? En el exterior. Luego Brianna Stewart, también la pondría. Y voy a meter europeas ahora porque Siebich me parece que puede estar en el quinteto. Y venga, de base, voy a meter una española, metería a Maite. Oye, ahora que estabas haciendo el quinteto, tú en la U20 estabas en el quinteto
ideal del europeo, U20 creo, con la francesa esta, Marie Johannes. ¿Te parece tan buena como en los highlights? Esta pregunta es buena, porque los highlights. Voy a decir una cosa. Los highlights me tienen frita. Porque es que todas son la última Coca-Cola del desierto. Todas son buenísimas. Y el baloncesto no es el highlight. Y creo que el baloncesto está haciendo mucho daño a muchas jugadoras jóvenes que solo van a por el highlight. Esta jugadora me parece un petardo de jugadora, un cañón, porque es buenísima. Pero ¿crees que es tan buena como nos aparece en el highlight? A ver, yo creo que tiene muchísimo talento, pero también pienso que, como dices tú, el baloncesto ¿Lo es ves? más que un show y un pues hacer entradas bonitas o tiros bonitos. Yo creo que es la inteligencia de competir el partido y de hacer lo que necesita en cada momento, eso es baloncesto para mí. Y yo creo que esta jugadora es más de espectáculo. Creo, me parece una jugadora a tener en un equipo también, porque es muy buena, eso es innegable. Pero a nivel, si yo tuviese que hacer un equipo, mi equipo ideal, pues igual no estaría, ¿no? No, es que Y yo creo que me encanta lo que acabas de decir. Es que, de verdad, es que eso, lo que acabas de decir, hay que tenerlo en cuenta. A las jóvenes. A ver, y lo que hace, dice, a ver, decir que Leti, como sus compañeras, una crack siempre dispuesta a echarse fotos con sus fans. Disfruté mucho viéndola en la Copa de la Reina en persona. Nada, que di dice que eres una grandísima persona y que pasas mucho tiempo con los fans. Haciendo, es que eso es importantísimo, eso siempre a tener en cuenta. Y ahora la mejor pregunta de todas. Quinteto nocturno. no. Y te dejo ir a entrenar. ¿Eh? Y lo después de esto te dejo ir a entrenar. Sí, porque hay que entrenar hoy. A ver, yo creo que de mi equipo tengo que meter a Raquel. Raquel está en muchas, ¿eh? O sea, mucha Raquel. gente me dice Raquel. Raquel es que es mucha Raquel, ¿eh? Y buena vida. Es que, y además en pack. O sea, si van en pack ya. Son la hostia, de verdad. Está bien. ¿Y quién más puedo meter? María Conde. Yo estuve con ella en Estados Unidos y también se vieron muchas cosas. Lo pasa bien con ella, fuera de la pista también. Vemos esas cosas. Laura Quevedo. También pienso que podría estar en el quinteto. Pues bueno, ya tienes el quinteto, ¿eh? Pues Ya mira, está. Pues nada, a ver si coincidimos ese quinteto. Pasa pues que yo sí, ya estoy mayor, ¿eh? Yo me canso, me voy. yo creo que Ya todavía no aguanto, te lo juro, estoy. Yo ahora Leti tardeo. oye, pues Tardeo. yo también soy Tardeo allá, y ahora como que se ha puesto muy de moda y hay un montón de fiestas de tardeo. Y ahí que está tu prima Maya. pues a mí Algunas. me parece Entonces genial voy el a tardío. tardeo, ti, ta, 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 a cenar y a la cama. O sea, Y si está muy bien la fiesta, pues hombre, a lo mejor pues a las 11:30 no se cena y se va uno sin cenar, está a hacer ayuno intermitente. claro. Bueno, Leti, oye, que muchísima suerte para el final de temporada, que os vaya todo bien, salud. Y que sigas jugando tan bien como lo estás haciendo. Me alegré mucho por el MVP, porque estás haciendo. Me encanta ahí tu trabajo siempre, sin hacer mucho ruido, pero siempre aportando y siempre que sales dándolo todo. Así que Valencia tiene mucha suerte de tenerte en el equipo. Mucha suerte, Leti. Pues Y muchas muchas gracias por gracias, estar. un placer. Chao. Hasta luego a todos. Adiós.